Buenas tardes, aquí estamos el señor Óscar Alvarado y yo, Roberto Guerra, un poco preparando el derbi este domingo contra el Canarias de la Laguna. Y hemos venido a un enclave emblemático de nuestra isla, de Gran Canaria, el Pico de Bandama, y bueno, aquí estamos disfrutando de las maravillosas vistas de nuestra isla. Campo de golf de Bandama, campo de golf pionero, ¿no? En España, yo creo que es de los primeros. Aquí podemos ver la maravillosa caldera de Bandama. Podemos ver toda la zona suroeste y este de la isla, Telde, Jinamar. Y un poco más cerca aquí podemos ver donde yo me crié, Marsagán, la urbanización Santa Margarita, donde está mi casa, la casa de mi madre. Bueno, Óscar, cuéntanos un poco. Sabemos que eres muy joven todavía, que no, categoría profesional todavía no has disputado mucho derbi de este tipo, pero cuéntanos un poco qué experiencias tienes de categorías inferiores en derbis, en partidos así importantes. Pues sí, la verdad que he tenido la suerte de jugar partidos de este tipo en categorías inferiores y la verdad que tengo muy buenos recuerdos, ¿no? De jugar finales de campeonatos de Canarias, fase sector e incluso campeonatos de España contra el Tenerife, ¿no? Contra la isla de enfrente, y la verdad que son partidos diferentes, ¿no? Partidos bonitos que bueno, que al final fuera de la pista tengo muchísimos amigos de Tenerife y son bonitos de jugar. Bueno, Robert, recuérdame esos derbis que has vivido en ACB, que yo estaba en la grada viéndote, y me gustaría que nos contaras cómo lo viviste. Pues bien, mucha emoción, partidos la verdad que muy vibrantes, muy, muy competidos. Era otro club, era un Elco Tenerife, luego el año siguiente fue Tenerife Rural, me parece. Pero bueno, contra lo que es el club del Canarias de la Laguna, tengo bastantes experiencias en categorías inferiores, finales de campeonatos de Canarias, y es un club histórico y muy bien, partidos muy bonitos, pero lo que es partidos de ACB, pues eso, mucho pique sano entre las aficiones y para el jugador, tanto canario como de fuera, una experiencia muy bonita y para recordar. Óscar, cuéntame un poco tus sensaciones y tu experiencia del partido de la primera vuelta. Recuerdo que pudiste disputar buenos minutos, además ayudando bastante al equipo, recuerdo un triple, unos tiros libres y además dirigiendo muy bien. ¿Qué recuerdo tienes? Pues la verdad que fue un partido diferente, ¿no? Fue un partido muy bonito, nunca lo había vivido y creo que me quedó con muy buen sabor de boca. Yo creo que lo importante fue la victoria, haberlo sacado en una cancha tan difícil como la del Canarias, pero bueno, sí que fue especial, ¿no? Ver a caras conocidas de tu gente, ¿no? De gente que, que fue a ver el partido desde Gran Canaria, y fue algo bastante emotivo, ¿no? Recuerdo también mucho respeto entre las aficiones y la verdad que bonito, ¿no? Fue una fiesta del básquet que me encantaría volverla a repetir. Robert, ¿por qué es especial este partido para ti? ¿Qué notas la diferencia, ¿no? Entre un partido cualquiera y este derbi? Pues yo creo que cualquier canario lo sabe. Hay, tanto en fútbol, en baloncesto, como en cualquier deporte, hay un pique histórico entre sobre todo las dos islas, ¿no? Gran Canaria y Tenerife. Y es especial porque, siendo jugadores canarios, como comentamos antes, pues te sientes más metido, más con más ganas de ganarlo.
al final es un partido más de Liga Endesa y es una, si se consigue la victoria, una victoria más, pero para las aficiones yo sé que bueno, que hay un toque diferente, un sabor especial, un partido con un sabor especial. Con Las Palmas a la espalda y el sit ahí, esperamos que el domingo sea clave, ¿no?, para ganar el partido. Y bueno, recuerdo a esos aficionados que se desplazaron hacia el Santiago Martín, hacia Tenerife, que fueron clave para nosotros para conseguir la victoria. Y estoy convencido que nos ayudarán, ¿no?, que nos ayudarán también a ganar en el partido de casa. ¿Cómo ves al Canarias, Robert? ¿Cómo crees que llegan en este momento? Yo pienso que es un equipo diferente al que nos enfrentamos en primera vuelta. Estaba en una situación más complicada, habían perdido unos cuantos partidos seguidos y ahora pienso que es un equipo con más confianza, más moral. Está en una situación en la tabla, yo creo que muy cómoda porque se lo han ganado y seguro que va a ser un partido duro para nosotros. Ellos, como sabes, tienen jugadores importantes en tu posición. Sí, la verdad que lo está haciendo genial, ¿no? Yo creo que va a ser clave que ellos no impongan su ritmo, ¿no? Yo creo que Uri está haciendo que su equipo juegue a su ritmo, haciendo que jueguen todos a una. Yo creo que va a ser clave, ¿no?, imponer nuestro ritmo. Pero bueno, yo creo que la clave va a ser el grupo, ¿no? Yo creo que vamos a tener que jugarle tú a tú y intentar, pues, ser nosotros, ¿no? Siendo nosotros, yo creo que va a haber, que tenemos muchas opciones de ganar. Y bueno, es verdad que son totalmente diferentes al partido que disputamos en Tenerife, pero yo creo que tenemos que seguir pensando en que nosotros somos capaces de volverles a ganar. Bueno, ha llegado la hora de irnos. Yo simplemente quiero decir que lo disfruten con nosotros y que les esperamos el domingo. Eso, todo el mundo el domingo al Centro Insular a apoyarnos, que nada, esto ha sido una rachilla un poco mala, que ya vamos a salir de ella enseguida. ¡Vamos, Granca!